En este tutorial vamos a conocer cómo se instala el programa, cómo se introducen referencias bibliográficas, se preparan citas y comentarios de las publicaciones recogidas, se establece una agenda de tareas y cómo esta información se vuelca en un documento de Word que será la fase final de nuestro trabajo. ¿Qué es Citavi? Citavi no solo es un gestor de referencias bibliográficas, sino que también organiza el conocimiento y planifica tareas. Cuenta con textos de ayuda rápida integrados en el programa que se complementan con un manual en línea, vídeos y un foro en español. La descarga de Citavi se realiza desde su página web. Se instala el complemento para Word y los Pickers, que son programas adicionales para los navegadores Mozilla, Firefox, Internet Explorer y Google Chrome, para Adobe Reader y Acrobat. Con los Pickers se puede copiar información de páginas web y de archivos PDF. La versión gratuita de Citavi, Citavi Free, permite guardar un máximo de 100 títulos por proyecto. Una vez adquirida la licencia, se creará una cuenta personal de Citavi en la que se guardarán los datos de la licencia y los proyectos en la nube. Esta cuenta permite más de 100.000 títulos. Citavi 6 ya no se presenta con la estructura tripartita de las versiones anteriores, como podemos observar. Se presenta con los últimos proyectos abiertos. Para dar paso a los nuevos proyectos o a abrir un proyecto, tenemos que desplazarnos a la parte inferior izquierda. En la parte superior derecha podremos acceder a las herramientas del sistema, consultar la configuración del programa, los datos del programa, la ayuda y nuestro perfil de usuario. Vamos a abrir un nuevo proyecto. Se abre un cuadro de diálogo en el que nos pregunta dónde queremos alojar nuestro proyecto. Si en la nube, con la posibilidad de compartirlo, o en nuestro ordenador local. En cualquier caso y en cualquier momento, se puede modificar la ubicación del proyecto, del ordenador a la nube o de la nube al ordenador. La interfaz se muestra dividida en tres columnas que a su vez refleja los tres bloques en los que se divide Citavi: títulos, conocimiento y tarea. Cada uno de estos tres bloques, título, conocimiento y tareas, tendrá su propio menú. El área de títulos será la encargada de recoger las referencias bibliográficas junto con los documentos y textos digitalizados. El área de conocimiento será la parte en la que organizaremos y gestionaremos nuestras ideas, comentarios, citas textuales, etc. Y el área de tareas será nuestra agenda de actividades en el desarrollo del proyecto. Al igual que en otros gestores bibliográficos, hay que ir incorporando las referencias bibliográficas y los documentos de nuestro trabajo, de forma manual, con un número de identificación o a través de búsquedas en bases de datos y catálogos en línea. Vamos a incorporar una referencia de forma manual. Pinchamos en título y se abre un cuadro donde nos pide que seleccionemos el tipo de documento. La bibliografía de nuestro proyecto estará condicionada por el tipo de documento que vayamos a introducir, por lo que es muy importante seleccionar el tipo correcto y rellenar los campos de forma adecuada. Podemos seleccionar el tipo que corresponda y agregarlo a la parte izquierda
La derecha indica la definición del tipo de documento que hemos seleccionado. En este caso, vamos a seleccionar una monografía y vamos a aceptar. Iremos rellenando los campos tal como van apareciendo aquí, por ejemplo, a medida que vamos introduciendo los datos, se nos va creando el registro bibliográfico, como observamos en la parte superior izquierda. Si conocemos su ISBN, podemos añadir datos del título o bien sobreescribir los datos del título, descargar cubierta, descargar información de ubicación y descargar palabra clave. En la pestaña general aparecerá la portada y las palabras claves tal como hemos seleccionado, y en la pestaña título se habrán completado los demás campos. En la pestaña contenido podríamos introducir el resumen, el índice e incluso hacer una valoración. Algunos campos permiten que sean editados, como el tipo de documento, el autor, añadir colaboradores, el ISBN e introducir más campos. Por ejemplo, en autor se despliega una tabla en la que se puede editar o completar los datos del autor. Vamos a introducir un nuevo título por el número de identificación. En este caso tenemos un DOI de una publicación que es el siguiente. Aplicamos. Una vez que lo ha encontrado, nos pregunta si queremos añadirlo a títulos. Lo seleccionamos. Añadimos a título. Ha identificado el tipo de documento. Nos ha puesto que es un artículo de una revista. El autor y ha incorporado todos los datos. La URL del artículo de esta revista se muestra en la parte inferior del registro. En la parte derecha podemos ver la vista previa, que podemos agrandar a pantalla completa e incluso guardar como PDF, tal como queda registrado al pie del registro. En la búsqueda en línea, previamente hemos de seleccionar las bases de datos y los catálogos. Una vez seleccionados, en este campo de búsqueda, hemos de introducir los conceptos de los que queremos resultados. Nos muestra toda la información de ese registro, por el cual podemos seleccionar o bien uno de ellos o varios. En amarillo se muestra los que están duplicados. Nos pregunta qué título deseamos importar. Aceptamos y se añade a nuestra lista de registros. Vamos a añadir una página web a nuestro proyecto utilizando los Pickers, que son programas adicionales gratuitos para los navegadores y Adobe. Hemos de asegurarnos de que Citavi está abierto. Con el botón derecho del ratón, en cualquier punto de la página abierta, seleccionamos Citavi Picker y añadir la página web como título. Aparece la información de que el título seleccionado se ha enviado a Citavi. Citavi creará un nuevo título del tipo documento de Internet y copiará todos los datos bibliográficos que contenga la página web. Si fuera necesario, como es este caso, habría que seleccionar el tipo de documento al correcto.
Modificamos el registro. A menudo, las páginas web se retiran de la red sin previo aviso. Por eso es recomendable guardar las páginas que interesan en formato PDF. Para ello, mostramos en vista previa y guardamos como PDF. No siempre podemos guardar un documento como PDF. Vamos a descargar el PDF de un artículo de una revista electrónica. Vamos a su texto completo, que está en PDF. Descargamos el fichero en nuestro ordenador. Y una vez descargado, con el botón derecho del ratón, seleccionamos Citavi Picker. Citavi nos da dos opciones, que es añadir el PDF junto con la referencia y añadir el PDF porque ya tenemos la referencia. Los datos del PDF y la página web donde se alberga la revista quedan incorporados al pie de la pestaña Título. Podemos trabajar con el texto destacándolo. Podemos seleccionar parte del texto, resaltándolo en un color, creando una cita textual, una cita indirecta, un resumen, un comentario, incluyendo una tarea y otras opciones más. Vamos a crear un resumen, seleccionamos el texto, copiamos y lo añadimos al resumen. O bien lo colocamos en el área correspondiente, que en este caso es el área del abstract. También podemos añadirlo como una cita textual. Seleccionamos el texto y lo enmarcamos. En este caso vamos a utilizar las comillas altas. Como vemos, se ha añadido la página correspondiente. En la pestaña Citas y comentarios se irán añadiendo las anotaciones que realizamos sobre este registro. Podemos añadir más anotaciones en forma de cita textual, imagen o archivo, cita indirecta, resumen, comentario, etc. Citavi nos ayuda a planificar las tareas de nuestro trabajo, bien sean tareas para títulos concretos o tareas del proyecto. Las tareas para un título concreto se encuentran en la pestaña Tareas Ubicaciones. Insertamos una tarea de forma rápida, anotando citas, comprar, comprobar, copiar, debatir, devolver, leer. En el área de tareas podemos ver todas las tareas que tenemos que realizar, el estado en el que se encuentra e incluso podemos crear tareas de nuestro proyecto.